I guess you were right. My straight jacket's custom made. Muy buenas a todos, chicos. Os traigo un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traeré un vídeo un poco distinto a los que traigo siempre. Hoy os traeré como un resumen de los decks se van a llevar los jugadores profesionales a los preliminares de primavera. Y he traído pues un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 jugadores que van a mostrarnos, ¿no?, sus cuatro barajas. Y yo pues he tratado de deducir su idea de setup, ¿no? Si quieren ir a cerrar algo en concreto, si quieren llevar una setup fuerte sin más, si quieren hacer un soft counter y aparte, o sea, un soft counter a una clase y aparte cerrar un arquetipo en sí. Así que vamos a verlo un poco por encima y vamos allá. Vamos a empezar con Nerea, uno de mis jugadores favoritos, el jugador ucraniano, que nos lleva una setup de midrange con es esta que tengo aquí debajo, ¿no? Con una set ahí, con muchas tech anti-agro. ¿Por qué digo con muchas tech anti-agro? Porque, por ejemplo, en la Warrior Town lleva un Shield Block. Sin llevar Shield Slam, lleva un Shield Block para darse chapa en cualquier momento. Esto también le puede servir contra la Mago Gunter, ¿no? La Mago Burn, esta nueva que han sacado, que es como la lista esta es muy parecida a como la Mago que lleva él. Pues si os fijáis, la poción volcánica no se suele llevar y él también la ha añadido para tener una chance contra barajas agresivas, por no hablar del Moco, ¿no? Porque bueno, el Moco es una carta que se suele llevar, así que eso indica que no, supongo que no va a banear guerrero con su setup. Entonces también en el pícaro lleva un Tolvir, que esto evidentemente es un claro aviso a barajas agresivas, un 3-5 taunt con escudo divino, muy fácil de combinar ya sea con los elementales ígneos o con los bichos de fuego, ¿no? O los bichos que te da el bicho de fuego, también son elementales, o sea que es muy sencillo. Y luego lleva un druida de Jade también con un Moco, que esto sí que no es tan habitual, ¿no? Pero y el cangrejo, que esto también es muy muy sorprendente, ¿no? Esto quiere decir que no va a banear ni guerrero ni paladín. Simplemente yo creo que va a tratar de banear una baraja que sea un poco midrange y va a tratar de cerrar barajas agresivas. O sea, cerrar barajas, perdón, control. Pero con la chance de que si le juegan una baraja agresiva, tener chances, ya sea, ya os digo, con el Silbo, con el Moco Glutinoso, con el Tolvir y con la poción volcánica, que son cartas que si las robas en algún momento clave de la partida contra una baraja agresiva, puedes ganar la partida sin más. Os voy a traer también la Zeta de Tais, que en mi opinión cierra a Taunt, Warrior y a Pala Control. ¿Por qué? Pues porque justamente estos cuatro decks contra estas dos barajas van perfecto, y eso también indica, ¿no?, que contra setups controleras también deben funcionar muy bien. Pues que Guerrero, Towns y Pala Control son dos barajas que va a llevar mucha, mucha, mucha gente. Aquí no quiero entrar en tech porque realmente son listas que habrá querido también enfocar todo terreno, ¿no? Como por ejemplo la poción volcánica, ¿no? La igualdad, que es en un Pala midrange que no se suele ver tanto, ¿no? Pero él ha decidido añadir una copia para matchups más controleros, ¿no? Le pueda echar una mano. La Jade Druida ha añadido un Tar Creeper, por ejemplo, sin llevar el Moco, como os he comentado. Lleva dos Feral Rage, en cambio Nerea llevaba uno, ¿no? O sea, al final, él ha querido tener una seta todo terreno con el soft counter, ¿no? Tanto a Town Warrior como a Pala Control, porque a ver, es un... O sea, la cierra 60%, pero bueno, es bueno no tener un soft counter ni que sea en... No sé, si en dos o tres rondas ya tienes esta pequeña ventaja, ¿no? Pues ya sabes que al menos tendrás un sitio por donde tratar de pasar tus peores barajas. Vamos a ir ahora con la baraja de Feno. Bueno, la baraja, la setup entera, claro. Que es una setup full agro, full smore, con un, bueno, con un pequeño añadido, ¿no? El Crystal Rogue, ¿no? El pícaro de misión de toda la vida. Que esto, pues evidentemente con esta setup haces un focus muy bestia a Rogue, o sea, agro contra Rogue va muy bien, y a todo tipo de barajas midrange que no tengan muchos towns o muchas curas. O sea, bueno, la típica setup, ¿no? Con setups parecidas, tanto Doki como Krigan, como diría King Ramos, han conseguido clasificarse en SL. O sea, son setups que van muy bien porque no es fácil hacerte cuatro barajas que vayan muy bien contra agro, y estas barajas, pues... a la que falles un turno, tú siendo control o midrange, pues te lo castigan, porque tienen unas curvas muy fuertes, muy sólidas, que en turno 6-7 te pueden haber hecho muchísimo daño y ganarte la partida sin ningún problema. Vamos a ir ahora con la seta de Senglas, que es totalmente distinta a lo que estamos viendo hasta ahora. Es una seta full control, que aparte hace... Bueno, full control, perdón. Es una seta full anti-control, llevando control, que esto es muy bien, es muy bueno, porque te quitas, digamos, el arquetipo agro. Si
tienes un, evidentemente, si tienes buenas salidas, por ejemplo, la típica salida de Paladín, si tienes Orador, luego tienes el Moco para el arma, lo que sea, tienes luego las curas en turno 6-7, ¿no? Pues puedes ganar la partida contra Agro, no es un matchup imposible, es malo, pero no es imposible, tienes tus oportunidades. Con el Druida Jade lo mismo, si, si consigues rampear, consigues darte armadura, luego te sale el Draco Primordial, puedes ganar a Agro. Con la Miracle lo mismo, si te suena la campana con un Van Cleef, o si el Agro sale un poco mal, o si te sale a ti perfecto con, ya sea, con la planta matando una Hidra en turno muy avanzado, o lo que sea, o un tal no. Fan of Knife a una mesa de agro, ¿no? Puede ser destructivo. Tienes que tener un poco de eso. Es el 40%, pues tienes que ganar ese 40% con tu de esto contra un agro. Y el pala y el Murloc este que contra agro hay contra control es un, bueno, un dolor de muelas. Y contra agro, pues tienes oportunidad porque tienes bastantes curas, muchos taunts y tienes áreas. Que esto al final contra agro es lo que necesitas, ¿no? Si son agros que necesitan mesa para bustearte la cara, tienes mucha ventaja. En cambio, si son agros como el Mago Burst o el Chamán de antaño, no, pues realmente no te sirve mucho. Pero ahora realmente las agro necesitan mesa para ganarte la partida, a excepción del cazador, ¿no? Que tiene que ir comando toda la vida. Pero bueno, ya os digo, esta baraja contra agro tiene sus opciones y contra control va muy, muy, muy bien. O sea, mírate el late que tiene, o sea, sin más. Es una baraja, o sea, ya te digo, es una baraja, ahí es una setup que va a focusear a barajas control, pero a contra agro tiene su opción. Me parece que esta setup, quitando el chamán, es muy parecida a la que llevó Edalesom, el jugador de Movistar Riders, a la SL para clasificarse. O sea, es una, era una setup muy parecida. Que son setas que van muy bien contra control, pero contra agro puedes luchar. Evidentemente no vas a ganar más de las que vas a. O sea, vas a perder más de las que vas a ganar contra agro. Pero si por lo que sea tu oponente lleva una baraja que no es agro o lo que sea, pues tienes tu opción. Y es muy complicado también hacer cuatro barajas agro muy buenas. Tienes que saber combinarlo muy bien. Vamos ahora con el jugador Power 3HS, que lleva una setup sin target. Como él pone, es una seta que con barajas fuertes, sólidas, que a él le gustan, que él se ve fuerte con ellas, que. Son todo terreno, ¿no? Como el Mago Burst, como es el Jade Druida, como es el Paladín de Midrange y como es el Town Warrior. Van bien contra. O sea, no van muy mal contra nada, van, no van muy bien contra nada, entre comillas, ¿no? O sea, o quizá va bien una cosa. O sea, o quizá el Warrior va bien contra una cosa, el Paladín contra otra. O sea, al final él lleva cuatro clases con las que se siente cómodo, fuerte y a tratar de dar lo mejor de sí. O sea, una setup todo terreno, por así decirlo. Aquí tenemos a Zanananan, que lleva una setup que. Con Shaman. Como él dice en el de esto, pero quiero destacar que es bastante agro con toques de midrange, ¿no? O sea, es una setup con el druida de agro bastante agresiva, con el paladín de Murloc es bastante agresivo, pero con tintes midrange. ¿Por qué? Porque lleva igualdad, lleva codo en la chamán, podría ser una versión agro, pero lleva Devolve, lleva Kalimos, quiere tratar de ganar el mirror de agro, lo quiere tratar de ganar, aunque él no es agro de 100%, porque también lleva Miracle, él quiere tener una chance contra barajas agresivas y contra control también poder ganarles. No sé realmente su target real, no me lo. O sea, es, ya os digo, es un. Tiene un corte ofensivo, pero para ganar a barajas ofensivas, en mi opinión. Y contra control tener alguna chance de victoria. Nos vamos ahora con Greenship, el jugador británico, que nos va a traer, como él dice en el título de sus barajas, que son control decks. Y me sabe mal desmentiros que es. Bueno, que esto no es cierto, totalmente no es cierto. Es una seta full smoke, va a tarjetear rogue, como hemos visto antes con Feno, por ejemplo, ¿no? Rogue, setups con alguna baraja midrange que no tenga mucho taunt o mucho cura, o que no la robes en esa partida y te puedan talar. Es que esta setup es de leñador, de coger un hacha e ir talando el bosque. O sea, hasta que te acabes el Amazonas y te lo acabas rápido. O sea, vemos que en el Hunter, por ejemplo, lleva el bicho de fuego, ¿no? Para tratar de tener una mejor curva y reforzada, aparte del cangrejo, ¿no? Que lo lleva en tres, ay, no, en los cuatro decks. O sea, que el paladín, os voy a hacer el spoiler de que no lo va a banear, es una baraja de las que se quiere encontrar, ¿no? Entonces también el paladín es el agro, o sea, no lleva ni Ragnaros de la Luz, ni ninguna cura. Bueno, sí, evidentemente las Veraplatas, ¿no? Ah, no. Ah, sí, claro, digo, madre mía, no me creía que no llevaba veraplata. O sea, simplemente lleva las veraplatas de curas y lo demás es full smork. Y el druida agro, pues nada, no os voy a descubrir nada nuevo. Lleva la versión con fincha y demás, no lleva hidras. Bueno, a mí, estos son a gustos. A mí no me gusta tanto la versión con finchas, pero bueno, al final es a gustos, ¿no? Y ya os digo, el paladín es muy agro con el Blessing of Kings, o sea, la bendición de reyes, el arma de turno 3, todo el kit de Murlocs, que el que da salud, el que te da más uno al de la mano. Y el Warrior Piratas de toda la vida, es que ya os digo, un Warrior Piratas con un cangrejo, quiere, ya os digo, tener el matchup contra Paladín ganado. Entonces tenemos aquí a RDU, que me la ha liado porque lo lleva un poco turbio, ¿no? Pero vamos, no deja de ser una seta pagro también. Os digo turbio, ¿por qué? Porque lo ha puesto en cuatro imágenes distintas.
Tiene aquí el druida agro con dos hidras también. Dos hidras, pero con el añadido de Dark Creeper. ¿Esto qué, en qué le va a ayudar? Pues en mirrors de agro. En mirror de agro, pues tener un 3-5 taunt en el turno del rival, pues es muy bueno. Te protege tus bichitos, ¿no? Porque tú tienes bichitos, literalmente, tus bichos, hasta que no se bufan, son bichitos, hasta que no consigues darle un más uno y consigues, y consigues hacer el daño y ganar la ventaja de mesa. Entonces tenemos aquí otro Warrior Piratas con un cangrejo. Sin más, un Warrior Piratas toda la vida con un cangrejo. Ha cortado un golpe mortal un naga. Entonces tenemos un chamán agro con Murlocs. Con el Finja, el Murloc Leader y el Blue Shield. Tratando de sacar ventaja con el tótem que te saca Murlocs. Porque yo que sé, si por lo que sea en turno 1 bajas un tótem que pone Murlocs, ya tienes dos Murlocs en turno 3 y bajas luego el Murloc Leader, tienes bastante valor. Aparte de eso, uno, pues el valor que le puedes dar con Finja. Ya os digo, un chamán agro. Sin más. Y aquí un Hunter agro. Es que es Hunter agro, sin más. O sea, mirad dónde acaba la curva. Con la hidra, no quiere saber nada de la crin alta. En turno 5 acaba con hidra, rino y el tolvir para cogerte más turnos unos. Sin más. Una setup muy agresiva, ya os digo, como la que lleva mucha gente. La setup de ir a cerrar el rogue y todo lo que y todas las barajas midrange que no sean con muchos taunts o muchas curas. Estas setups se las comen. Ahora nos vamos a ir con el jugador Glacier, que va a cerrar Druida Jade. O sea, a barajas ya os digo también, es una setup bastante agresiva, porque para mí, en mi opinión, el Priest de Silencios, yo lo considero en matchups que va bien contra lo mismo que va el agro. Es una baraja que si te mete la presión rápido y no tienes la respuesta. Es como la típica baraja agro. Pongo la pregunta, ¿tienes la respuesta? No, pues te gano en dos turnos. Es así, la baraja de Priest. Por eso la incluyo en barajas agro ofensivas. Pero también lleva, ya os digo, el mago de agro, el druida de midrange agro, ay, el druida, perdón, el paladín quería decir, el sacerdote que va muy bien contra druida Jade, y el pícaro de misión que va muy bien contra druida Jade. Ya os digo, este tío, si se encuentra 9 druida Jades en su bracket, va a ganar el torneo, se va a clasificar para Europa, seguro. No hay más, o sea, con esta setup el druida Jade lo tiene muy, muy, muy complicado en su counter. Aquí tenemos a Sintolol esperando, bueno, que le toquen 9 rogues y llegar también al sprint. Con esta setup al rogue te lo vas a farmear easy peasy, pero muy fácil. Encima, es que ya os digo, es que lleva el genzo y todo tú en druida. Esta carta a mí no me gusta nada, pero bueno, él ha decidido que le va a dar muchas victorias. Vemos que tiene el Warrior Piratas full dorado. Es una persona que le gusta mucho el control. Capa. Y sin más, Sintolol, ya os digo, una setup full agresiva. Va a focusear el rogue. Y es que no tiene más misterio. Esta setup la hemos visto varias veces. Y aquí tenemos la setup más divertida, en mi opinión, de todas las que os voy a traer. Es una setup con 8 barajas. Ay, con 8 cangrejos. Come Murlocs. Creo que no va a banear Paladín, el amigo Ignite. Es que lleva 2 cangrejos en mago de secretos. O sea, no quiere saber nada de los Murlocs del Paladín. Está claro que va a focusear el paladín, ¿no? O sea, o sin más no, tener una cierta ventaja. También tengo que decir, ¿no? Que aunque lleve cangrejos en todas, también hace un focus fuerte al rogue. Porque son 4 barajas agresivas que el rogue quest y el rogue miracle me pueden tenerlo complicado para lidiar con ellos. Entonces, yo creo que Ignite, ya os digo, si se encuentren 9 paladines o 9 paladines combinados con 9 paladines y 9 pícaros, ya va a ser, vamos, la bomba. Yo creo que Ignite ha hecho una apuesta fuerte, divertida y que le puede dar muy buenos resultados, la verdad. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Sin más, espero que os haya gustado mucho. Habéis visto un montón de barajas, o sea, 12x4. Estamos hablando de 48 decks de los mejores jugadores de Europa. Espero que deis un like al vídeo, que si os ha gustado le deis un follow al canal. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.